querido máster Víctor León Rueda, otro gran colaborador de Factor Radio, a quien le doy la bienvenida. Gracias por llegar en martes, Víctor. Pues mira, llegamos en martes como Benito, y que toda la sociedad poblana está muy emocionada con la jirafa Benito, y que fue toda una travesía. Y yo sí quiero, ya sabes que no soy aplaudidor, ahora se me va a dar, pero yo creo que sí fue algo muy muy asertivo de África Usafari, que casi es patrimonio poblano y un acierto del gobernador. Yo sí, pero este gobernador trae otras formas, otros modos, otro estilo, otra calidad humana, pues, o sea, de verdad lo digo porque así es, no, sin el ánimo, insisto, de aplaudir. Llegó ya el jirafo Benito, que por cierto, pues hoy en la mañana comentaban por ahí, pues que va a tener harta chamba. Yo no sabía que no hay jirafos en Africam, solamente ¿sí? Jirafas. Va a tener bastante chamba el jirafo Benito, porque efectivamente hay puras hembras. Sí. Pues Polo, la verdad es que habría así mi intervención, porque ahorita no referirse a Benito creo que no se vale, sí tiene uno que referirse, aunque sea de alguna manera, al jirafo. Pues Polo, te quiero hablar de un tema de Morena a nivel nacional, con el asunto de la fiscalización de todos los aspirantes a los distintos cargos federales, estatales y municipales. Adelante, Víctor. Trae Morena Nacional, porque tuve la oportunidad de platicar con las dirigencias nacionales y con los encargados de fiscalización nacional de Morena y la representación ante el Consejo General del INE. Está en un enredo de fiscalización que, para todos los amigos morenistas que nos están escuchando y que fueron aspirantes o suspirantes a la presidencia de la República, al Senado, a diputaciones federales, locales, alcaldías, incluso gobernaturas, tienen que ponerle mucho ojo, nuestros amigos que tú y yo tenemos muchos en Morena, al informe de gastos de pre-campaña o de proceso adelantado de la aspiración de vida interna. ¿Por qué, Polo? Porque circula una indicación que ya está en redes y en muchos chats, ya no es secreto, así es que ya lo podemos comentar, de que rindan sus informes de fiscalización en cero, cuando menos su página de Facebook, cuando menos tu publicidad en redes sociales de Twitter, de Instagram, traen tu cara, tu nombre, pues alguna musicalización a veces, en ocasiones subtítulos. Pues eso tuvo que tener o costar algo, o sea, un community manager. Hay quienes dicen, no me costó porque yo lo hago desde mi teléfono edito y le pongo algún mensaje. Pero bueno, pues hasta esa aportación propia o en especie del propio aspirante cuesta, y me parece que puede venir algunas multas medio complejas para el partido. No sé si eso vaya a perjudicar un poco a los que se inscribieron, a los aspirantes, los que no gastaron. A lo mejor tú que eres aspirante, pues no tuviste ninguna erogación, está bien, ni coches, ni eventos públicos, ni privados, ni pago de rueda de prensa, pero hay quienes sí tuvieron un caminar en mercados, un mensajes a militancia, hay reuniones privadas, sillas, mesas. Entonces traen este tema en Morena Nacional de qué van a hacer con los aspirantes, no los que no queden, sino qué van a hacer con los aspirantes que sí sean designados a candidaturas de diputaciones locales, alcaldías, gubernaturas. Ahí van a tener un rollo, Polo, y seguramente los estaría ayudando. Muy bien, mi querido Víctor, algo para terminar, por favor. Pues nada, Polo, felicitarte a ti, como siempre, a tu equipo de trabajo, al auditorio, un saludo. Y pues recordar que estoy en Twitter y en Facebook como @ Víctor León Rueda. Abrazo, Víctor, que te vaya muy bien. Abrazo. Gracias, es el maestro Víctor León Rueda, experto en temas electorales.